Hello, 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 hello. Good evening, good evening. Good evening, teacher. Good evening. Good evening. Good evening. Thank you. Welcome. Nice to see you one more time. Very nice. Appreciate that you are on time and also the ones that are already with the camera. Very nice to see you. Okay. So we are about to start the third week, right? Third week, tercera semana, third week. So this is the third one, right? So next week will be the last one, right? Next week. La otra semana es la última semana de este módulo, right? Esta sería la third one, tercera. Okay, so that means that we are going to finish like on the 23rd, right? Nice. So let's see, todavía faltan algunos que vengan, creo que sí, híjole, la mitad. Pero vamos a dar inicio. So we already completed 50%. Ya pasamos la mitad del módulo, prácticamente es el 50%, right, que tenemos ya completo. Quiero mencionarles ahora el porcentaje de asistencia que tenemos hasta el momento para que usted tenga una idea de cómo va en esa nota que es suya y la obtiene por medio de las conexiones a esta videollamada. Bien, what else? What else? What else? Espero que haya pasado un great weekend, right? Weekend, fin de semana, weekend, right? So I guess you enjoyed, you did something special, something important, something different to enjoy your weekend, ok? Vieron algunas personitas por ahí también que me escribieron pidiendo asistencia en lo que pude, ¿verdad? En la medida de lo posible. Le ayudé ahí a unos cuantos que me habían escrito para trabajar en la plataforma y pues avanzar o terminar las secciones. Esta es la tercera semana, ¿ok? So, no sé si alguien me puede hacer el favor de escribir en el grupo. Creo que hoy nadie ha escrito en el grupo de WhatsApp. No lo he visto, no me ha parecido verlo en este día. Tal vez alguien puede poner ahí un algo ahí para que me caiga un mensajito y identificar entre tantos grupos. Ahí está ya. Thank you. Ahí alguien mandó. Ahí está. So, dice, no sé quién es. Enlace. Abigail. Okay, very nice. Now I have the group right here. So les voy a reenviar esta imagen que ya la tienen, pero pues tiene que tenerla ahí cerca a la mano porque mire, ahí dice que en la semana 3 vamos a completar la sección 4 y el 50%, perdón, el 50% de la sección 5. Así es que de ahora al día jueves a la medianoche, usted debe de completar esta sección. Agradezco a los que ya lo hicieron. Hay algunos ahí que ya estaban trabajando el fin de semana en la sección 4. Recuerde que este es su pase, ¿verdad? Este es su pase al siguiente módulo, su trabajo de plataforma y su tiempo de conexión a estas video calls, right? So, I will give you the score today, what you have for the time, okay? Creo que desde el primer día se los dije que en esta videoconferencia no es que voy a venir a las 8 a decir presente y voy a después entrar a las 9 o 5 a las 9 a decir presente una vez más. No funciona así. Este video call está siendo grabado y el porcentaje que usted va a obtener es de el tiempo. Ok, el tiempo que usted dure o esté conectado en la reunión. Eso se le va sumando y se divide entre los días que usted va participando. Entonces, ese es el porcentaje.
So I'm going to pass the attendance. We have many absences still. Todavía faltan muchos, pero the time is running so fast, right? So we need to continue with the agenda we need to cover today. We are going to start the section unit 3, okay? Unit 3, that's what we are going to start today. And so we need to complete, okay, the last three sections that we have, okay? So let me go back right here to this file. Let me see right here. Voy a apagar un poco la cámara aquí un momento mientras me muevo acá a este otro archivo. Voy a pasar primero el attendance and then le voy a dar el porcentaje, ¿ok? Primero voy a pasar asistencia normal. Algunos sé que no han entrado aún, pero ni modo. Después les voy a pasar asistencia al final, pero sí quiero dar los porcentajes. So today is Monday 13, right? So March 13. So please let me know if you are here. Alba Luz. Present. Nice. Then we have Andrea Mireya. Andrea Mireya, ¿no? Andrea Patricia. Tenemos montañas, volcanes, que ya tenemos identificados tanto en el occidente como en el oriente. Careful, ahí Cintia Paola tiene su micrófono activo. Nice. Veamos acá, ¿dónde está? Andrea Patricia. No está. Andy Mauricio. Present. Okay, nice. Then we have Ashley Maribel. Present. Nice. Ashley Naomi. Naomi, ¿no? Vladimir Amadeo, por ahí lo vi ya. Cynthia Paola. Present. Nice. Then we have Daniela Mercedes. Present. Nice. Then it says right here, Diana Alexandra. Present. Nice. Elmer Iván. Elmer Iván. No ha venido aún. Erika Ivonne. Erika Ivonne. Present. Present. Nice. Okay. Fabiola. I'm here. Nice. Gabriela Noemi. Present, teacher. Nice, Gabriela. Gilma Cristela. Gilma, ¿no? Juan José. Present. Juan José, nice. Karen Joana. Karen Joana. No. Catherine Margarita. Ok, allá no. Deje ver este mensaje. No. Marcia Beatriz. Present. Nice. María Marily. Marily. No. Noelia. Elizabeth. Present. Ok, Noelia. Ovidio Alexander. Present. Nice. Santo Guadalupe. Present. Nice. Sara Abigail. Present. Nice. Sara E. Abigail. Present. Nice. Víctor Manuel. Present.
Víctor Manuel. No. Wendy Janet. Present. Nice, Wendy. Williams Alejandro. Good evening, teacher. I am Good here. Good evening. Thank you, sir. Xiomara Elizabeth. Here I am, teacher. Xiomara. Here I am, teacher. Okay, nice. Yesenia Guadalupe. Present. Okay, Yesenia. So, I already have the attendance. So, rápidamente por el tiempo, no puedo detenerme mucho, ¿ok? En teoría, usted debe de tener el 50% del 80% mínimo de porcentaje de asistencia. O sea, hasta el momento usted tendría que tener 50. Esto es hasta el jueves de la semana pasada. Los minutos de ahora van a aparecer mañana, ¿ok? Voy a mencionar el porcentaje que usted tiene, ¿ok? Recuerde que su meta es 80. Si usted no tiene 80 es porque no se ha conectado, porque ha faltado un día, porque se le cayó el internet, porque se salió, porque después volvió a entrar. X, Y, razón. Yo puedo ver incluso aquí por día los minutos que usted tenga conectados, ¿ok? So, voy a mencionar rápidamente el nombre y el porcentaje que tiene, ¿ok? Si usted tiene menos de 50, haga números que de ahora en adelante puede lograr 50% de puntos si usted no falta a ninguna sesión y se conecta pues la hora exacta. De lo contrario, pues usted tiene que hacer ahí números, pues, qué porcentaje puede llegar. Bien, Alba Luz, excelente, 50%. Andrea Mireya, no sé si está acá, pero tiene apenas 18.75. Creería yo que ni estando en las últimas 8 sesiones llega. Andrea Patricia, 42.71. Andy Mauricio, 50%, excelente. Ashley Maribel, 41.67. Ashley Naomi, 36.88. Vladimir Amadeo, 42.29. Cintia Paola, excelente, 50%. Daniela Mercedes, 49.79, bastante bien. Diana Alexandra, Daniela Alexandra, tiene, quiero ver, espérenme, tanto numerito pequeño, vaya. Cintia Paola, dije 50%. Daniela Mercedes, 49.79. Diana Alexandra, 36.35. Elmer Iván, 43.13. Erika Ivonne, 49.79. Bastante bien. Fabiola Ernestina, 49.38. Bastante bien. Gabriela Noemí, 50%. Excelente. Gilma Cristela, no sé si está igual. 18.75, creo que ya no llega. Juan José, 50.63, excelente, tiene hasta de más Juan José. Karen Joana, 34.38, tiene que no faltar a ninguna sesión para llegar al 80. Catherine Margarita, creo que ya no. Marcia Beatriz, 42.08. María Marilí, 2417. Marilí, no sé si está aquí, pero 50, 60, 70, híjole, tendría que hacer ahí magia. Noelia Elizabeth, 4292. Ovidio Alexander, excelente, 50%. Santo Guadalupe, excelente, 50%. Sara Abigail, 23.85. Creo que le van a faltar unos pelitos ahí para llegar al 80. Sara Abigail, 48.13. Víctor Manuel, 44.69. Wendy Janet, 47.60. Williams Alejandro, excelente, 50%. Xiomara Elizabeth, 43.33. Y Yesenia Guadalupe, 49.90, casi excelente.
Bien, esos son los porcentajes que usted tiene hasta el día de jueves de la semana pasada. Recuerde que ahí tiene que tener usted un 80% como mínimo para usted estar en el siguiente módulo. Ahí, ¿verdad? Yo entiendo que por trabajo, que por estudio, que por enfermedad, y muchos de ustedes me escriben y me dicen, mire, soy fulano y no me voy a poder conectar. A nadie yo le he dicho, mire, no se puede, o mire, no, o mire, tiene que estar. O sea, ustedes tienen que resolver pues su trabajo, qué sé yo, lo que sea que se le presente, pero desde el primer día yo le mencioné que esto pues yo no le puedo dar permiso a nadie, ¿verdad? Yo le puedo entender y agradecer que me comunique, que me diga, pero si usted no responde la asistencia, no le podemos poner que está presente, ¿ok? Ahora que me pone en el chat, sí, ¿verdad? Usted no responde por A o B, pero me pone en el chat, da señal de vida, yo, obviamente que yo le pongo la asistencia, pero recuerde que esto es de los minutos conectados. Yo le puedo poner que sí vino, pero usted pudo haber entrado un cuarto a las, qué sé yo, un cuarto a las 9, solo a decir presente. Yo me contestó, yo le puse que sí, pero el Zoom registró que usted solo tiene 5 minutos de conexión ese día, entonces no le va a dar los minutos del día, que son 60, sino que solo en el un mínimo porcentaje. Creo que tengo algunas dudas. Saraí Abigail, dígame. Sí, no sé, yo la única vez que pues me agarró un poquito la tarde, no me acuerdo qué día fue, pero más o menos me conecté como a las 8 o 10, no sé si eso me afectaría igual, que tendría el puntaje de 48 puntos y algo. Sí, definitivamente, Saraí y Abigail, yo como le digo acá, sí, 48.3, yo puedo ver acá el día y los minutos, y de hecho el día jueves tiene 42 minutos de 60, entonces ahí es donde le ha bajado, porque de ahí todos los días los tiene perfectos en 60, sí, definitivamente solo es, aquí tiene otro día también de 48, 48 minutos de 60. Solamente eso, o sea, es un día que pudo haber entrado unos pelitos ahí tardecito por A o B motivo, pero sí le baja definitivamente, pero o sea, prácticamente es perfecto, o sea, no le afecta, no le va a afectar, usted va a llegar a un 98% de asistencia, o sea, muy por arriba del 80. No se preocupe. Wendy Janet. Sí, licenciada, también tenía esa consulta porque yo solo un día me conecté algo tarde, pero ya que usted está diciendo eso, puede ser que este día me afectó. Sí, es que miren, esto de Zoom, o sea, esto yo ni siquiera lo hago yo, o sea, ya tiene fórmula aquí esto, ¿verdad? Donde, veamos aquí Wendy, donde esto dice, tal día, tal persona se conectó tarde, y de hecho usted, Wendy, también todos los días los tiene en 60, hay un día que lo tiene en 38, eso le ha afectado, y ese día es el miércoles 8 de marzo, tiene 38, sí, toma. 38 minutos de conexión, entonces de ahí todos los días usted los tiene en 60, pero sí, ahí es donde le descuenta un poquitito, pero o sea, que le descuente un poquitito no le va a afectar, ¿verdad? El problema es la gente que está abajo de un 30, porque solo hay 50 más, 60, 70, 80, si usted tiene abajo de 30, ni estando en todas las clases que hacen falta, llega al 80, o sea, si usted hace la matemática, ¿verdad? Entonces, ahí es donde hay un problema, pero si usted tiene 40, 45, o sea, usted suma más 50, hasta se pasa, pues, del 80, pero todos los minutos cuentan. Marcia Beatriz. Sí, teacher, mi pregunta es, el día jueves creo que fue que no me conecté yo porque venía de San Salvador, entonces no sé si a mí me va a afectar las horas. Definitivamente sí, Marcia, sí recuerdo que usted me escribió y me dijo que iba del transporte, algo así, ¿verdad? Sí. Pero sí,
Acá le aparece inasistencia. De hecho, aquí está 0 minutos de conexión. Sí lo voy a poder salvar. O voy a llegar al 80. Sí, deje ver qué porcentaje le dije a usted. 4208, ¿verdad? Sí. Marcia, 42. Sí, se va a pasar. Porque si usted de ahora en adelante, o sea, las clases que faltan, no pierde ninguna, va a lograr 50 más 42. O sea, va a llegar a un 92 punto y algo. Okay. Gracias. Sí, ahí las personas que los mencioné así como, híjole, ¿verdad? Haga la matemática y conéctese pues, porque aquí yo no puedo hacer nada, yo le puedo entender y yo le voy a decir, mire, sí, qué lástima, ¿verdad? Que le tocó trabajar y yo no le voy a decir, mire, renuncie, no, yo le voy a decir, haga su trabajo, ¿verdad? Pero yo no puedo modificar esto, ¿ok? Ya en caso algo extremo, usted tiene que comunicarse directamente con los de inglés corporativo y ver qué solución le pueden brindar. O sea, yo no puedo modificar lo que acá está, yo no puedo aprobar o reprobar a nadie, ¿ok? So, bien, so let me start one more time, let me share the screen porque el tiempo va súper rápido y hay que continuar acá con lo que nos corresponde. So, ahí me pregunta después Abigail, ¿por qué? Pero le dije creo que como 4802, si no estoy mal. Bien, híjole, ¿qué pasa con? Ah, pensé que era mi cámara, pero no, ¿verdad? ¿O sí? Ay, sí, mi cámara. Dios mío, qué feo le agarró. Pero bueno, pensé que era alguien más que se veía en verde. So, let's start. Where are you from? So, this is a very basic, simple question, right? Where are you from? Where are you from? So, WH question. ¿Se acuerdan que mencionamos la semana pasada algo de los WH? No sé si se recuerda que le dije que there are many WH, right? Ahorita solo hemos visto el where, pero hay más. Está el who, what, whose, which, and so on, right? So this is where are you from? And we have right here different countries and different cities. So si yo le digo a usted, por ejemplo, Santos, Guadalupe, si yo le pregunto a usted, where are you from? ¿Cómo me contestaría? Santos, Guadalupe, ahí está. Where Hola, are you from? ¿Cómo respondería esa pregunta? Puede decir cualquier país de esos. Yeah, can be any. Okay, vamos a ver. I am from Mexico. Okay, very good. I am from Mexico. So, verbo to be. Mire, I am from. Yo soy del Salvador. I am from Mexico. Okay, verbo to be. Si yo vengo y le pregunto a usted, where is he from, okay, imagínese que estamos hablando de alguien, right? Where is he from? Ahí, mire, verbo to be, right? He is from. Y ahí yo le pongo de dónde es, right? Permítame, aquí me trago una letra más. Okay, he is from Chile. He is from Mexico, right? So, where is she from? ¿De dónde es ella? Right, una mujer. She is from Brazil, right? She's from Guatemala, right? So, verbo to be. Mire, verbo to be, lo que ya hemos mencionado en clases anteriores, right? So, ahí yo pongo el pronoun, right? El pronombre, ya sea he or she, pero obviamente aquí puede ser, por ejemplo, where is Pablo? From, espérame que no está escribiendo esto. Where is Pablo? Pablo from, ok, imagínense que tenemos a alguien conocido, right? Where is Pablo from? Ah, he o
Pablo is from Mexico, right? Or he is from Mexico. So, igual con el they, where are they from? ¿De dónde son ellos? Ah, they are from Costa Rica, right? So, that is a basic simple question, right? So, let's see the countries that we have right here. So, countries and cities, okay? Ciudades y países, right? Countries son los países y las cities, las ciudades, okay? So, let's see. Fabiola, please help us read the cities, okay? Ayúdeme con las cities. Just read the cities from 1 to 10, please. Tokyo, Mexico City, New York City, Seoul, Sao Paulo, Jakarta, Osaka, Delhi, Mumbai o Bombay y Los Ángeles. Okay, very nice, very good. So those are the cities, right? Now let's say Ashley, Maribel, please help us with the countries. Read the countries from A to G. Perdón. Ay, pero. Go ahead, Maribel. Brazil, India, Indonesia, no sé cómo se pronuncia Indonesia, pero Indonesia, Japón, México, Corea, ¿cómo sería? That would be Korea. Korea and the USA. The USA, right? Okay. So, nice. We have right here cities and countries, right? So, the idea is to complete, right? So, where are those cities in these countries, right? So, we have the answers right here, but that's not important, okay? So, remember, these ones, according to this paragraph, there are the 10 largest cities in the world. So, son las 10 ciudades más grandes, right? So the biggest, the largest, okay? So in the world, based on the population, right? So Guadalupe, go ahead. Ali, quería saber ¿cómo es la pronunciación de Japón? Japan. 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 Okay, Brazil, India, Indonesia, Japan, Mexico, Korea, and the US, okay? The US. Then the cities, we have Tokyo, Mexico City, New York City, Seoul, Sao Paulo, Jakarta, Osaka, Delhi, Mumbai or Bombay, and Los Angeles, right? So Los Angeles, Los Angeles is correct, right? So that's a proper name. So, nice. Let's continue, okay? So, we have a small conversation right here that it's called, are you from Seoul? So, that's a question, right? Are you from Seoul? Como que yo le pregunté a usted, are you from Soyapango? Are you from San Salvador? Are you from, I don't know, una ciudad conocida del Salvador, right? So, look, we have a conversation between Team Jessica, okay? So, parejitas, okay? Dos, nada más. Dice Team, le dice, are you from California, Jessica? Y ella le contesta, well, my family is in California now, but we are from Korea originally. Okay, no me vaya a decir originally, originally, okay, originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul, we are from Daejeon, okay, Daejeon es una ciudad, okay, Daejeon. Is your first language Korean? Yes, it is, okay.
So do we have new words right here? Oops. Any word that you don't know or something new for you? No, no hay ninguna palabra nueva que usted. Todo está claro en esta conversación. Viene él, él le dice, ¿verdad? Que le pregunta, ¿eres de California, Jessica? Bueno, le dice, mi familia está en California en este momento, pero somos originarios de Corea. Y viene él y le dice, oh, mi mamá es coreana de Seúl, que es otra ciudad de Corea. Y le dice él, ¿eres tú de Seúl? No, le dice, no somos de Seúl, nosotros somos de Jeju, okay, otra ciudad. Entonces viene él y le dice, entonces, ¿tu primer lenguaje o idioma es el coreano? Sí, lo es, le dice ella. Okay. So, let's see. We are going to try to record. Vamos a agarrar esta conversación porque es cortita. Okay, so look, we are going to create small groups, okay? Vamos a trabajar en pequeños tríos. Va a ser en trío porque a veces siempre hay alguien que está trabajando, que está oyendo nada más. Entonces, para evitar que le vaya a tocar con alguien que no responda, que yo espero que todos respondan, lo vamos a hacer en tríos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? So we are going to record. You know what is record? El verbo record. Record. Grabar. Miren. Ah, grabar. Miren, si usted tiene su computadora o su teléfono en inglés, ahí en la esquinita dice recording, grabando. Okay, recording. So, what we are going to do, we are going to record this conversation, okay? Yo voy a crear acá grupitos de tres, equipos de tres, y con el que a usted le toque, a usted le va a tocar hacer una pequeña grabación, ¿verdad? Yo no le digo, mire, descargue una aplicación y una cosa tan sofisticada, no. Usted como que va a enviar una voice note, un mensaje de voz en WhatsApp, así como usted lo hace, así me va a grabar esto. Usted con la persona que le toque, usted va a decidir quién es Tim, quién es Jessica, cómo lo van a grabar, si con el teléfono, si en la computadora, lo que sea, ¿ok? Lo que yo necesito es que usted diga la conversación y esto quede grabado. Esa grabación me la va a mandar al grupo de WhatsApp, ¿ok? Ahí usted grabe sin tanto, practíquenla una vez y empiezan a grabar porque solo tenemos 4 minutos, ¿ok? A los 4 minutos usted tiene que enviar su grabación a el grupo de WhatsApp. No me la mande a privado, mándela en el grupo de WhatsApp, ¿ok? So, eso lo vamos a intentar hacer con la pareja que le toque. Con quien le toque, usted diga quién es Tim y quién es Jessica. Practican, luego graban y lo envíen. ¿Ok? So, are we clear? ¿Está claro la indicación, Wendy? Digamos, del grupo, los tres grabarían o cada uno. No, solamente uno. Solo me van a mandar un audio. Solo va a ser un audio por cada equipo, ¿ok? A usted le toca con fulanito, o sea, usted solo graban uno y ahí viene la voz de los dos o de los tres que les toque trabajar. Bien, ¿estamos claros? Sí. Voy a tratar, fíjense que creo que sí salen las parejas, pero es a veces un tanto riesgoso. Sí, cabalitos estamos, pero bueno, vamos a dejarlos quizás de tres grupos. Sí, vamos a hacer 7 equipos, uno queda de 4 y los demás quedan de 3. Ahí ven, como que va a grabar un mensaje de voz en el WhatsApp, usted pone ahí el grabar y empiezan a hablar los compañeros y usted hace la conversación. Voy a enviar, creo que ya envié la foto ahí al grupo, ¿ok? So, are we clear with the instruction? ¿Estamos bien?
Okay, so everything is clear, teacher. Very nice. So let's do it right now, okay? So let me open the rooms. Teacher, yo estoy sin grupo. Sí, ahorita estoy verificando varios aquí que no tienen, los estoy moviendo. From Korea, originally. No, solo original. Original. Bye. Oh, my mother is Korean. From Seoul. Are you from Seoul? ¿Se me escucha? Sí, se le escucha. No, we're not. From Seoul, where are you from? ¿Cómo dijeron eso? ¿Cuál? De Daejeon. Daejeon, parece, no me acuerdo. Daejeon. Daejeon. So, no is recuerdo. Your first language Korean? Yes, it is. Why? Or ya. Vaya, original. Vaya. Cuando en la segunda parte. Y el otro que tenía duda es donde dice techo. Bueno, creo que la licenciada ingresó también. No sé si nos puede ayudar. I'm sorry, La country, right? So that would be from the gym. Okay, the gym. Es un nombre de una ciudad, right?
Ok, welcome back. ¿Cómo les fue? Creo que algunos están ahí nerviosos todavía de escucharse. Ahí estoy recibiendo un audio más. Ok, so nice. No sé si alguna vez usted ya se había grabado, pero es una muy bonita práctica. Es algo que le puede ayudar mucho que usted se grabe y luego obviamente se pueda escuchar. Por eso les pedí que los enviaran ahí al grupo, más noche, ¿verdad? Cuando no tenga insomnio y no pueda dormir, dele play ahí a los audios de los compañeros o al suyo, ¿ok? Y usted puede determinar y puede escuchar la pronunciación que usted está haciendo. A veces uno dice, yo creo que lo digo bien, pero no sé, ¿verdad? Pero cuando yo me grabo, yo me puedo escuchar después y determinar la pronunciación que yo estoy haciendo, ¿ok? Por cuestión de tiempo, pues solamente grabamos así como que un pedacito, ¿verdad? Pero hay muchas aplicaciones donde usted puede grabarse y la aplicación le dice la pronunciación o el porcentaje que usted puede alcanzar, ¿verdad? En cuanto a la pronunciation, ¿right? So, no sé qué les pareció, no sé si se les costó ahí, algunos tuvieron ahí dificultad porque como están en el teléfono, entonces cuando usted está en una llamada de Zoom en su teléfono no puede enviar mensajes de voz, pero bueno, me imagino que en esos grupitos no había tal vez otro que no estuviera en el teléfono, a veces están en la computadora o están en otro teléfono y tienen otro, entonces ahí es donde se logra grabar, ¿verdad? Con un segundo teléfono, pero no se preocupen, ¿ok? Si usted me mandó ahí la captura, aunque no se da el audio, lo importante es que usted lo haya practicado, ¿ok? Que usted lo haya practicado y usted después se puede grabar en otra ocasión. Y si no da el tiempo, pues otro día hacemos otra práctica similar para que pueda quedar eso grabado. Lo importante es que usted se escuche, pronuncie, ¿ok? Por lo menos los que escuché, right here, intonation, right? Hay que aprender, sí, Williams, definitivamente, si usted está en una llamada de Zoom, no puede grabar videos, video message o audio message with the WhatsApp. Creo que no es para cualquier aplicación, ni en Messenger, ninguna le deja, porque el micrófono usted lo está ocupando para la llamada. Entonces no le permite grabar para otra aplicación. Bueno, lo que logré escuchar, intonation, right? Are you from California, Jessica? Tiene que sonar como pregunta, pero si yo le digo, are you from California, Jessica? No suena, right? Como una question. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now. Now, but we are from Korea originally, okay, originally, okay, so Seúl, estos son nombres propios, okay, Daejeon, no me importa si lo pronunció bien, es una ciudad, right, Daejeon, so no somos de Corea para saber bien la city, right, but the rest, yes, right, so first, si usted me dice first, no, okay, first. So it's your first language Korean, okay. So por ahí más o menos. So let's continue, okay. So we are going to try to advance. Now we have negative statements and a yes, no questions with be. So, usted ya sabe cómo hacer una pregunta con el verbo to be. Recuerda que lo vimos. Are you a teacher? Are we a student? Is he a doctor? So, those are the questions las que usted ya sabe hacer. Okay? So, acá nos la presenta de forma negative. Okay? Negative. Okay? Negative. So it says right here, I am not from New York. You're not late. She's not from Russia. It's not from Italy. It's not English. We're not from Japan.
You're not early. They're not in Mexico, ¿ok? So, esto ya lo vimos, ¿ok? Allá cuando vimos el verbo to be, vimos esta estructura, ¿ok? So, las contractions usted ya las conoce, ¿ok? Ya conoce la apostrophe que hace que yo haga esta contracción. So, then we have questions. Are you from California? Am I early? Is she from Brazil? Is he from Chile? Is it Korean? Are you from China? Are we late? Are they in Canada? Okay, so preguntas. Creo yo que en esta parte ya lo hemos mencionado, ya hemos hecho algunos ejercicios de las questions. Okay, recuerde que estas se llaman yes, no questions. ¿Por qué? ¿Por qué dijimos que se llaman así? ¿Alguien recuerda? Porque, la respuesta solamente es de sí o no. Excelente, muy bien, lo mencionamos, right? Porque la respuesta siempre voy a decir sí o no. Are you from California? Yes, I am. Or no, I am not, okay? Are you from Chile? Yes, I am. Or no, I am not, right? So, esto que tenemos aquí ya sabemos que es prácticamente positive, negative, right? Yes, I am, or not, I am not. Yes, he is, or no, he is not, or he isn't, okay? So, questions, okay? Negative sentence. Usted ya sabe que con el verbo to be yo puedo hacer positive sentence, negative sentence, y questions, right? Y la respuesta siempre va a ser sí o no, sí o no, sí o no. Okay, so let me ask you to Juan José. Are you from Guatemala, Juan José? Are you from Guatemala? I'm not from Guatemala. Okay, no, I am not, right? No, I am not from Guatemala, okay? So let's see, Wendy Janet, are you from China? Okay, no, I am not from China, right? No, I am not from China, okay? So, yeah, usted al complemento. I am from Guatemala, I am from El Salvador, I am from Brazil, okay? So, yeah, yes, Wendy, I was able to listen, no, no problem, okay? So, y aquí nos ponen el apóstrofe, look, weird, okay? We are, okay? We are. So let's move on. Complete the conversation, then practice with a partner, okay? So aquí hay tres conversations, right? Let me see if I can take a picture. Híjole, el tiempo pasa super duper fast. So déjenme tomarle la captura. Creo que ya no nos va a dar el tiempo de irnos a grupitos, pero intentemos darle respuesta a esto, okay? Lo vamos a hacer quizás así, a tiempo real, porque solo tenemos, híjole, 2 minutos. So, you need to do what? You have to complete the conversation. Usted tiene que analizar si aquí va el verbo to be, va positive, va negative, o si es una question, okay? Number one, letter eight, it's the example. Hiroshi, are you and Michael from Japan? Yes, we are. Okay, un ejemplo. Pero ahí usted lo termina. Quizá mañana vamos a iniciar con la respuesta de este ejercicio. Okay, trate usted de completarlo. Y mañana vamos a empezar por acá. So, quedan prácticamente 5 minutitos más. Pero quiero mencionar nuevamente, okay, nuevamente, porque no estaban todos al inicio de la jornada. En este momento estamos casi todos. Usted le reenvié la imagen que ya teníamos este día, donde está el trabajo de la plataforma. O sea, usted sabe que para esta semana, que es la tercera, usted tiene que tener la cuarta sección, ok, la cuarta sección lista, y el 50%, es decir, la mitad
de la última sección, que sería la 5. Ahorita estoy acá tratando de abrir acá, ¿dónde está la... el progreso? Quiero revisar, no vaya a ser que mañana me pregunten algo de la plataforma, de que cómo van, entonces no quiero que me vaya a quedar ahí en el aire. Andrea Mireya no se conecta quizás ya, ¿verdad? Andrea Mireya. Ashley Naomi sí está por aquí. Ashley Naomi tiene un 47% en la sección 3. Probablemente su score sí vaya arriba de un 80, pero la sección 3 la tiene reprobada. Trate ahí de aumentarle, de llegar al 80. Gilma, Cristela, no sé si había, no. Estoy viendo nada más los que están abajo del porcentaje requerido, o sea, si hubiera. María Marilí, no sé si está por aquí. María Marilí. Bien, creo que no, igual ahí le hace falta. Sara Abigail. Sara Abigail, no sé si está por aquí, pero la sección 3 la tienen un 27% y tiene que estar arriba del 80. Yesenia Guadalupe, igual le aparece la sección 3 en un 66%. O sea, no digo que no ha llegado al score, probablemente sí, pero ese 66, pues no mucho, ¿verdad? Tiene que estar todo arriba del 80. Si no lo mencioné es porque usted está bien hasta el momento, la sección 1, 2 y 3 que se ha trabajado y el examen de mitad de curso. Quiere decir que usted ahora tiene que empezar a trabajar la sección 4 y porcentaje de la sección 5. Yo le recomiendo que si usted lo puede terminar ya, hágalo, porque en la última semana, por ahí como martes, ya le van a estar pidiendo que entregue hasta la última sección. Entonces usted, para no estar ahí como que corriendo a última hora, yo le recomiendo irlo trabajando. Bien. Una pregunta, yes. Disculpe. Diga, Alba Luz. Fíjese de que ahora recibí un mensaje de Andy. Entonces a él decía que teníamos que haber avanzado en la plataforma realizando los laboratorios. Se refiere en la parte donde están los lapicitos, ¿verdad? Sí, correcto. Es que ahí trae como una parte diferente. Usted va viendo objetivo, explicación y eso, pero hay una parte práctica. Igual, al inmediato del módulo, es decir, después del módulo 3, ahí hay una parte que viene ya en literales, A, B, C, D, E, y ese es el examen, ¿verdad? Al final vamos a hacer el examen final, pero eso lo vamos a hacer la otra semana. Ahorita esta semana dedíquele a trabajar la sección 4, pero hágalo todo con un 80% como mínimo. Bien, tengo un minuto nada más y antes que se vayan, sí necesito validar asistencia porque varios al inicio no estaban, no respondieron y no los quiero dejar sin asistencia. Así que, please. A ver, está listo, que siempre se pierde acá. Bien, voy a mencionar como siempre los que no tienen asistencia. Andrea Mireya, Andrea Patricia, present. Andrea Patricia, ok, usted no tenía asistencia, ahora sí. Ashley Naomi. Ashley Naomi, no. Luego tenemos acá a Elmer Iván. Elmer Iván. No. Gilma Cristela.
No. Karen, Joana. No. Catherine Margarita, ella no. María Marilí. María Marilí no está, Dios mío. Y Víctor Manuel. Víctor Manuel. Bien, so, si a usted no lo mencioné es porque usted sí tiene su asistencia correcta, ¿ok? So, time is over. Tomorrow we have class. Estamos en la tercera semana. Los que he mencionado al inicio que tienen bajo el porcentaje de conexión, por favor, no falte a las últimas sesiones porque son los últimos minutos que usted va a tener como para ver de llegar al 80%, ¿ok? So, time is over. Take care. Bye bye, good night, and see you tomorrow, okay? Good night, good night. Good night, good night. See you tomorrow.